la firma con la Fundación Incide. Se encuentra aquí con nosotros el director general de la Fundación, Javier Collado. Muchas gracias. Está con nosotros José María Villén, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Linares. Esto viene a cuento de un proyecto que se firmó hace ya casi 5 años, quiero recordar, que fue el proyecto que financió tanto la incubadora como el vivero de empresas del que dispone en esta ciudad. Aquel proyecto maravilloso que nos dio infraestructura alrededor del campus científico tecnológico y que nos ha permitido albergar proyectos de emprendedores, pues no sé, seguramente desde entonces bastantes, más de 100 proyectos han pasado por estas instalaciones, muchos de ellos con fundación, con financiación de la Fundación Incide, y que el Ayuntamiento ha cometido en tiempo récord y quedó todo terminado a 31 de diciembre del 2015. Bueno, pues nos hemos encontrado con una agradable sorpresa, y es que por la buena gestión de Incide, con lo que sabéis que nos unen unas maravillosas relaciones, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Cámara de Comercio, pues han conseguido, con una maravillosa gestión en FEDER, que el 20% que puso el Ayuntamiento en aquel momento de fondos propios, pues le va a ser reintegrado por una subida de financiación del 100%, con lo cual nosotros estamos encantados de la vida. Les damos las gracias una y 100 veces, porque para este ayuntamiento conseguir algo más de 700.000 euros de fondos de aquel proyecto que ya fue financiado, que ya fue prefinanciado, que ya fue ejecutado, que fue justificado y que se recibió la financiación, pues ahora recibir un 20% más, pues nos viene de maravilla. Así es que muchísimas gracias, Javier, por vuestra gestión, por la gestión de Fundación Incide, la fundación cameral a la que pertenecemos todas las cámaras de España y que con la que hemos tenido tan maravillosas relaciones en estos últimos años, que nos han traído proyectos de todo tipo, que esperamos seguir con esa misma relación, que seguro que tenemos muchísimas más cosas que hacer, y en prueba de ello firmamos en este mismo acto la adhesión del Ayuntamiento durante los próximos 4 años a la red de viveros de Incide. Sobre todo la firmamos porque nos permite seguir optando a programas con financiación FEDER y con financiación Fondo Social de formación, de emprendimiento, porque tenemos asesoramiento especializado, porque tenemos pues una serie de garantías y una serie de derechos al pertenecer a esa red, que nos van a venir muy bien, no como ciudad, sino sobre todo para todos los emprendedores con los que trabajamos y para todas las empresas que están trabajando con los proyectos que estamos liderando ahora mismo. Así que, si os parece, va a tomar la palabra Javier y luego procedemos a la firma. No tenemos pensado todavía, cuando llegue el momento, lo dedicaremos seguramente, como comprenderéis, a todos los temas de desarrollo socioeconómico que sabéis que vamos a poner en marcha o que vamos a continuar poniendo en marcha en la ciudad. Lo dedicaremos especialmente a eso, porque creo que de donde viene el mejor destino es ese. El alcalde tiene su visión también desde el punto de vista de las cámaras, pues la ha explicado todo muy bien. Pero bueno, yo simplemente voy a añadir algo más del por qué estamos aquí. Como bien decía el alcalde, aquí se hicieron una serie de inversiones, el Ayuntamiento, junto con el apoyo de la Cámara de Comercio de Linares, y se hizo una serie de inversiones que se financiaron con fondos FEDER. Entonces, ahora se estaba cerrando el programa operativo 2007-2013, y bueno, tanto la Unión Europea, Bruselas, como la Dirección General del FEDER, del Ministerio, y nosotros, pues al poder tener más financiación para grandes proyectos que se hicieron con eficacia, con éxito, con rentabilidad, pues bueno, se vio que en una serie de infraestructuras que se habían hecho en España, entre ellas las de Linares, con mucho éxito, donde Europa pues siempre nos decía que eran también ejemplo para otros países europeos, se acordó que se aumentase la financiación del 80 al 100. Es decir, que ahora lo que nos toca, y eso yo creo que es la noticia, es devolver al ayuntamiento el 20% que puso. Yo creo que yo estaba en muchas reuniones en Bruselas y todo eso, siempre nos dicen que si tal institución tiene que descertificar, que si el otro tiene que devolver. Muchas veces España ha sido noticia de que tiene que devolver fondos a Europa porque no se han gastado bien, o etcétera, etcétera, y en este caso es al revés. Europa nos devuelve fondos que se invirtieron aquí en Linares porque se ha hecho un gran proyecto, se ha hecho con eficacia, las justificaciones han estado siempre perfectas, con lo cual, pues bueno, yo creo que la noticia
es que Europa devuelve la cofinanciación que puso el Ayuntamiento de Linares con el apoyo de la Cámara de Comercio de Linares. Para nosotros es una satisfacción poder firmar esta adenda al convenio que hace 4 o 5 años se firmó. Yo creo que es de... Mi postura es agradecer y felicitar al Ayuntamiento y a la Cámara, porque ha sido una de las instituciones que ha sido elegidas para devolverlo, y que lo que vamos a firmar también, que es la red, nosotros estamos, y que cuente con ello el Ayuntamiento y la Cámara, que cualquier tema novedoso, como siempre ha sido aquí en Linares, pues lo vamos a traer a través de la red, y haremos aquí foros, haremos conferencias, talleres, etcétera, etcétera. Hay presupuestado para hacer un gran foro también en Linares en este año 2019, y bueno, ahora desde, como siempre, desde el Ayuntamiento y desde la Cámara, pues nuestro objetivo es seguir trabajando en la ciudad de Linares, y además trabajando por el futuro de los emprendedores y emprendedoras de aquí, por las nuevas tecnologías, por la innovación, por la digitalización, etcétera, etcétera. Hace poco estuvo nuestro presidente aquí en Linares, el presidente de la Fundación Incide, que como bien saben es presidente Freixenet también, y bueno, en alguna conferencia que yo he estado con él después